Gustavo Madero y Ernesto Cordero están listos ya para pedir licencia en su actual cargo para contender por la presidencia de Acción Nacional. Madero Muñoz lo hará inmediatamente después de que se publique la convocatoria formal para el proceso de sucesión el 25 de febrero para dejar lugar a Cecilia Romero, quien se convertirá en la primera mujer en presidir el PAN, aunque como interinata nada más. En tanto, Ernesto Cordero anunció que prepara su solicitud de licencia para dejar su posición de senador de la República y en esta forma entrar de lleno a su campaña por la dirigencia nacional del blanquiazul. Por lo pronto ellos dos ya están en sus marcas, listos. Vamos a ver a quién le toca. Y pues dirigir un instituto político de ese tamaño es muy importante. Las influencias, el dinero, la designación de cargos para todos los que compiten en cierto momento. Pero quizá ya no es importante quién va a quedar, sino cómo van a quedar después de las elecciones. ¿Quién va a quedar con rencores que no le permitan continuar ahí? O todos los que hablaron muy mal y que todavía van a seguir ahí. ¿Con qué se van a comer esas palabras? Los que insultaron, los que difamaron, todo lo que hicieron. Fíjate que cualquiera que quede, si lograra nuevamente unificar las ambiciones del partido, las ambiciones políticas, sería un éxito. Pero no creo que Cordero tenga esa capacidad. Y Madero, pues por lo menos ha estado nivelando las aguas, pero tampoco es lo que necesita un partido que es casi tan antiguo como el PRI. No. Es unos cuantos años menos. Muchos. Muchos. Bueno, pues vamos a ver. El ring está listo y quién sabe quiénes más entrarán en la contienda. Sí. De hecho, en la boleta aparece el PAN como el más antiguo. Lo que pasa es que el PRI cambió de nombre. Exacto. Entonces el PRI actual es de 46 y el PAN es de 38, pero el PNR es de 29. Carmen Jiménez, tengo 52 años y desde que iba a la primaria mi mamá los escuchaba. Me chocaba que no cambiara la estación, pues me aburría. Y ahora por iniciativa propia los escucho. Israel Esquilar. Buenos días, Héctor. Tengo 35 años de edad y desde muy chico lo he escuchado. Le pido por favor le mande un saludo a mi madre y a mis tíos Catalina y Fernando Miranda, que son sus super admiradores. Yo en lo personal le mando un super abrazo a su equipazo de trabajo, en especial a la doctora Dora. Gracias. Javier se llamaba. Él llegó a su salón de clases en Ecatepec y hasta ahí lo siguieron quienes habían dado fe de que recogió dinero en un banco. Y como no soltaba la lana, acababa de hacer un retiro de 80,000 pesos en Ecatepec. Porque se opuso a que se los robaran el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de México, fue asesinado a balazos por dos sujetos encapuchados que lo siguieron después de que salió del banco y al tenerlo frente en las instalaciones ya del colegio, uno de los dos malditos, sin importarle nada, lo ejecutó a tiros ante la mirada atónita de compañeros y maestros. Consumado el asesinato, le quitaron los 80,000 pesos a su víctima y, sin que nadie hiciera intento de detenerlos, salieron corriendo. Ya en la calle subieron a un automóvil y una motocicleta, donde otros dos,
encapuchados, los esperaban ya para darse a la fuga. Y se perdieron de lugar, porque el terror, el llanto, la sangre, los hechos mismos, causaron un impacto entre quienes fueron testigos. Los hechos, más tarde se averiguó, afectaron a Javier Gavino Álvarez Pliego, de 22 años de edad, que por cierto también era policía en activo de la municipalidad de Ecatepec. Como vemos, siguen dándose este tipo de asaltos. Sospechamos que por connivencia de la delincuencia y los empleados del banco. Sí, sí. Retiros notables inmediatamente son anotados y como si tuvieran una M en la espalda, son seguidos y despojados. Algunos de los testigos presenciales fueron interrogados después, pues parecía una película, pero no podíamos creer que estábamos ante un hecho real. Dos sujetos encapuchados entraron hasta el mismísimo salón de clases. Sometieron con armas de fuego a uno de nuestros compañeros y le quitaron el dinero, con groserías de grueso calibre también. Nosotros nos veíamos sin saber si era cierto o si se trataba de una broma. Después, cuando escuchamos los balazos y observábamos que Javier cayó muerto en medio de un charco de sangre, aterrados, nos dimos cuenta que no era una broma, que era un robo real. Pero todavía impresionados, con temor reflejado en el rostro, manifestaron algunos de los compañeros de la escuela que efectivamente así fue como ocurrió. Algunos estábamos dentro del salón, otros platicábamos, y Javier entró apresurado, asustado y quizá pensando que ya estaba a salvo. Sí, se dio cuenta de que la venían siguiendo, muy probablemente. Pero están perfectamente identificados los cuentavientes que hacen este retiro y no es que sospeches, existe la certeza de esto, no es posible. Y los estudiantes tan bravos, tan gritones, tan revolucionarios, tan inconformes, bolitas y yacen y tornan, y no pudieron hacer nada. Pensamos que era una broma, por favor. Bastaba a ver con la cara, la expresión de su compañero, yo creo. Les dio miedo igual que a todo el mundo.